¿Qué me pasa? Que me duele todo. Me duele, por dolerme me duele hasta el carnet de identidad. Me duele el cabello. Me duele el cuello donde nace el cabello. Que por cierto, no había caído en ello. Hasta que me lo dijo mi primo Juan Cuello. ¡Eso se arregla con el de vuelo! ¡Saca un poco el cuello! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saca el cuello que te interesa! ¡No puedo! ¡No puedo, don Cristóbal! ¡Saca el cuello que te interesa en la cabeza, hombre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sujétate tú mismo con tus manos la junta de umbral! ¡Si pudiera ya lo hubiera hecho! ¡Ahora verás! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi carótida! ¡Debo tener una carotiditis! ¡Ay! ¿Para qué sirve? Para ponerte el cuello caliente. Pero qué daño de... ¡Tienes de gana y engaño! ¿Tienes mucho dinerito? Bueno, en el bolsillito tengo un rollito con euritos. Yo quiero este bolsillito, otro con euritos. Y en el ojito del culito, otro rollito con euritos. Te curarás, pero no lo contarás. ¡Ay, ay, 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 no puedo! ¡Saca el cuello! ¡No puedo! ¡Más cuello! ¡Más cuello! ¡Más cuello! ¡Más cuello! ¡Más cuello! ¡Te maté, muñequero, te maté! ¡Una vez y tres! ¡Al barranco con él! ¿Tenía dinero? ¡Ole, ole! ¿Tenía dinero? ¡Pues hay que casarse! ¡Hay que casarse! Por ahí viene la madre de doña Rosita. Yo soy la madre de doña Rosita y quiero que se case. ¡Es preciso que hable con ella! Tiene unos pechitos como dos naranjitas, un culito, como un quesito y una roquita que le canta y le grita. ¡Señora! ¡Caballero! ¡De pluma y sombrero! ¡No llevo sombrero! ¡Usted sabrá que me quiero casar! Pues yo tengo una hija. ¿Qué dinero me da? Yo te doy una onza de oro de la que cagó el mudo y una onza de plata de aquella que cagó la gata y un puñado de calderilla de aquella que gastó su abuela cuando era chiquilla. Y además, quiero una mula para ir a Lisboa cuando salga la luna. Una mula es mucho, señora. No puedo. Señor don Cristóbal, usted tiene plata. Y mi hija es joven. Y usted es un viejo, viejo, viejo. Pellejo, viejo, viejo, pellejo. Y tú eres una vieja que se limpia el culo con una teja. Borracho, indecente. Mira, que te pongo la barriga caliente. Te concedo la mula. ¿Y Rosita? En camisa en su cuarto. Y está solita. Pero firmaremos antes el contrato. ¡Ay, Rosita! Si por verte la punta al pie, si ahí me dejaran, veríamos a ver. Le verás el pie cuando esté contigo. Si me das dinero, hará lo que yo digo. Con el vito, 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 con el vito que me muero. Hasta ahora, niño mío, estoy más metido. Fuego. ¡Ay! ¡Qué noche tan clarita brilla sobre los tejados! En esta hora los niños cuentan las estrellas y los viejos duermen sobre sus caballos. Pero yo quisiera estar en el diván con Juan, en el sillón con Ramón, en el canapé con José, en el suelo con el que yo quiero, en la silla con Medinilla y en la gran cheslón con Juan, con José, con Arturo y con Ramón. Yo me quiero casar. ¡Ay, ya se está haciendo ya! Y yo me quiero casar con un mocito, con un militar, con un arzobispo, con un macanudo de macanear y 20 mocitos. Pues que tiene dos tetitas como dos naranjitas, un culito como un quesito
y una urraquita. Una urraquita que le canta y le grita. Sí, señor, me voy a casar con ella, porque es un bocato di cardinale. ¿Habla vuesa merced italiano? No, pero mi juventud estuve en Portugal, en Francia y en Italia con un tal señor con pantalón. Y además, ¿a usted qué le importa la bebida? Usted tiene que temblar. Todo el que está redormido tiene que temblar. ¡Tiene que temblar, carajón! ¡Tiene que temblar! Sí, ya, 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 estoy temblando, ya, ya, ya. ¡Llama a Rosita! ¡Rosita! ¿Qué? ¡Rosita! ¿Qué quieres? Me quiero casar. Con un becerro nonato, con un caimán, con un arzobispo, con un general, que para el caso lo mismo me da. ¡Ay, qué jamoncitos tiene por delante y por detrás! ¿Te quieres casar? ¡Me quiero casar! ¿Te quieres casar? ¡Me quiero casar! ¡Ay, qué lástima me da! ¡Ay, mi hijita, que no me la trates mal! ¡Ay! ¡Llama al cura! ¡Llama al cura! ¡Ay, que no me la trates mal! ¡Llama al cura! La luna es un águila blanca. La luna es una gallina que pone huevos. La luna es un pan para los pobres y un taburete de raso para los ricos. Pero ni doña Rosita ni don Cristóbal ven la luna. Sin embargo, la luna ilumina la escena. Y que yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Y sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. ¿Pero por qué habla así de ese modo? Pues yo digo que se están casando. Porque si yo tuviera imaginación, ya me habría puesto de patitas en la calle. Bueno, señora directora, pero ya se han casado. Ay, bonito. Ay, Cristóbal, ¿has bebido mucho? Me gustaría hacer todo de vino para beberme yo mismo y un tener esta tan valida que fuese un pastel de ciruelas y batatas. No sé, cántame algo. ¿Qué quieres que te cante? ¿El cancán o la marsellesa? Cristóbal, tengo miedo. ¿Qué me vas a hacer? Ya ve. ¡Ay, no! ¡Que me asustarás! ¿Y a las 12 de la noche qué me das? ¡Ya ve! ¡Que me asustarás! ¿Y a las 3 de la mañana qué me das? ¡Ya ve! Rosita, aquí está el médico.
Según Federico, los campesinos andaluces veían obras de este tipo, con matrimonios de conveniencia, con cachiporras, con palabras, palabrotas, y reían. También hoy nosotros aquí reímos, reímos, pero en una relectura de la obra no nos queda más remedio que denunciar la violencia machista que subyace en la obra y que está tan latente hoy en nuestra sociedad. Eso es todo. Si les ha gustado y quieren, pueden aplaudir.